My goodness, not my day. Oh no, what happened? I don't know what is going on. My book doesn't want to open. Johnny, I think you're going to help me today. Hold on, Johnny. Maybe Okay. not. Wait. I'll let you know. Hold on. I think it was this one. Yep. All right. So, yeah, I got it open, Johnny. Thank you. All right. So, let's work on page 20. No, page 31. Yeah, page 31 of your books. Okay. Hi, Edwin. I see you, Edwin. All right, so here we go. Okay, so you guys can see my book now? Yeah? Yes, Yes, we you do. can. All right, very good. Thank you. Okay, so remember, we're still talking a little bit about troubleshooting, but today we need to talk a little bit about present perfect. Yesterday we begun, all right, but today we're going to talk about it again just to make sure that we understand it properly. All right, so here it says, I will be able to express a problem regarding equipment. Okay, well, let's go to number two. All right, it says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. All right, Daniel, can you please be Luke? O lo vamos a hacer al revés, ustedes empiezan a leer. Daniel, can you please be Luke? And Alexander, can you please be George? Okay. Okay, teacher. What's wrong with your computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have a shake. I shake it everywhere and it won't run. That's too bad. How about the connection? Have you checked all the cables are plugged? Yes, I have. And Mario, the ¿cómo se pronuncia esa palabra? Technician, Alexander. Technician has checked into it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sent them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix the problem. Excellent, guys. Thank you so much. Very good. Thank you for your reading. It was very well done. Trini, can you please be Luke? And let me see here. Christina, can you please be George? What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere and it won't turn on. That's too bad. How about the connection? How you checked and all the cables are plugged? Yes, I have. And Mario, the technician, as she checked it too, we have not verified the rest on the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sent them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix the problem. Excellent. Thank you. Very well done. All right. Let's see. What about Edwin, can you please read? Edwin, can you be Luke, please? And Jorge Argueta, can you be George? Okay. What's wrong with the computer, George? Hello. Luke, well, I don't
No, I have check out it every hair and I won't turn on. That's too bad. How about the connection? How would you check all the cable are plugged? Yes, I have a Mario that technician has checked it too. We have not verified. The rest of the computer. Anna has had some problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sent them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Right. Hope he can fix this problem. Very good. Excellent, guys. Very nice. Okay. It says, what's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere and it won't turn on. That's too bad. How about the connection? Have you checked all the cables are plugged? Yes, I have. And Mario, the technician has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix this problem. All right? Okay. Donde tenemos que tener como un poco de cuidado cuando tenemos que pronunciar es en los verbos, especialmente en los verbos regulares, pero siempre en pasado participio. ¿Verdad? Por ejemplo, este que está acá, ya lo voy a subrayar ahorita. Este. Es el mismo que está acá. Igual este. All right. And this one. Okay. Acuérdese que esos que terminan con ed tienen tres diferentes pronunciaciones. Y eso es importante que ustedes se recuerden. Cuando vieron el pasado simple de los verbos regulares, me parece que fue en el módulo 3, all right, tuvieron que haber estudiado la pronunciación de los verbos regulares, ok, en pasado. Todos terminan con ed, pero la pronunciación son diferentes. Hay tres diferentes tipos de pronunciación cuando terminan con ed. Una es como que fuese, como que terminara con el sonido de la T. No la T en sí, el sonido T. All right. El otro, esto es para recordarles nada más. El otro es el sonido de la D. D, D. Y el último es ed. All right. Entonces, en este caso, por ejemplo, con el primer verbo que tenemos ahí, decimos I have checked. Como que si fuese T al final. Checked. No decimos checked. All right. No decimos checked. Decimos checked y hay una t al final que se escucha. Cuando nos vamos al otro que está en rosado ahí, verified, termina con el sonido d, all right? Verified, verified, all right? Y la última decimos replaced, ok? Entonces tenemos que tener cuidado cuando nos encontramos con los verbos que terminan con ed, en este caso son participios porque son regulares, su pasado y su pasado participio es el mismo. All right, pero tenemos que tener cuidado para no andar diciendo checked, verified, replaced. All right, no todos suenan así. Fuera bien nice, pero no es así.
All right? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y con los verbos irregulares, el pasado participio obviamente cambia. Dígame. Una consulta. Dígame, sí. ¿Cómo saber? Bueno, porque en pasados, bueno, en los verbos en pasado, ¿sí? Como que hay tres tipos de terminación en el, con respecto al sonido, ¿no? Sí, sí, ajá, lo que estábamos diciendo. El de, el T y la K, ¿verdad? Pero, ajá. Entonces, para en, yo la terminación con T y D lo escucho igual. No, pero no es igual. De hecho, yo no sé si ustedes, bueno, hagamos un ejercicio. Pónganse su manita aquí, en la garganta, despacito, ¿verdad? Así como que nicely and softly, all right? Y vamos a hacer el sonido, no la consonante. Haga solo el sonido. ¿Usted siente que acá vibra o no hay vibración? No, solo se mueve. No, exacto, no hay vibración. Si está vibrando, lo está haciendo mal, el sonido lo está haciendo mal. Ahora sigamos con los deditos acá y hagamos el sonido de la D, D, como que fuera D, pero el sonido D, 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 vibra. Sí, sí, vibra. Sí, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, obviamente usted, Alexander, no va a andar por la vida con los dedos aquí, ¿verdad? Pero usted lo siente, inconscientemente usted lo va a ir sintiendo. Si usted dice checked, I checked the homework, all right? La palabra va a vibrar, ¿verdad? Pero cuando termine en I checked the homework, eso ya no le vibra. Pero si usted dice I loved, all right, eso sí vibra. Entonces vamos aprendiendo a cómo sentir la vibración, aunque usted no tenga los dedos acá. No sé si ustedes vieron un cuadro donde está, con qué consonantes va a terminar el sonido de la T y que con cuáles consonantes va a terminar el sonido de la D. ¿Sí? Lizeth me dice que sí lo vieron. ¿Sí lo vieron? No, no, no. ¿Algunos sí? Sí, teacher. Ok, no. Quizás algunos sí, algunos no, dependiendo igual. Se lo voy a compartir porque el repaso no nos cae mal. All right, so deme un segundito acá, se los voy a compartir y lo vamos a explicar rapidito porque también le ayuda para el pasado participio de los verbos regulares. All right, solo deme un segundo en lo que lo encuentro acá. A ver, puede ser que no sea el mismito, ¿verdad? Pero sí es muy parecido. Deme un segundo acá. Entonces, como para aprendernos esos verbos, tenemos que saber con qué terminación va, cuál terminación yo tengo que decir el verbo, ¿verdad? Solo denme aquí un segundo que no lo estoy encontrando. Fast as I wanted to, just give me a second. Boy games, all right, this is not it. No. All right, déjeme aquí. Okay. Ahí estamos, ya lo encontramos. Simple past, but simple. Okay, I found it. Okay, entonces, este cuadrito que está acá, ese nos va a servir para recordar la pronunciación. Yo sé que lo vieron en algún momento. No se preocupe si no, aquí estamos para que lo vean. Ups, este. Este es el famoso cuadrito verde, all right? Pronunciation with off ed. Acuérdense que esto va a aplicar para los verbos regulares en su forma pasada o en su forma de pasado participio, porque es el mismo. Si su verbo termina con T o D, la pronunciación es id, wanted, needed, siempre, all right? Cuando yo digo termina, es que termina en el presente, en su forma base, want. ¿Verdad? Porque todos, acuérdense que estos todos van a terminar con ed, ¿verdad? Pero en su forma base, el verbo termina, want, termina con t.
Cuando lo paso al pasado, pongo wanted y la pronunciación es id. Needed, all right? Cuando el verbo en su forma base termine con P, K, F, G, H, S, H, C, H, double S, C, and X, your pronunciation is t. Entonces usted va, no va a decir helped, Dios me libre, all right? Va a decir helped. Va a decir looked, sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, fixed. Hay un t al final. Si su verbo en su forma base termina en L, N, R, G, B, S, Z, B, and M, entonces va a terminar con el sonido d. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, rubbed, and claimed. De la misma forma, si su verbo termina con sonido de vocal, como follow, termina con W, pero es una, como que fuese una U, follow, voy a poner followed, y termina como que si fuese D. All right? Entonces, si usted no tiene este cuadrito o nunca lo había visto, yo le recomiendo que le tome una picture y se lo memorice para que pronuncie bonito. Para que no ande diciendo called, cleaned, laughed, washed, watched. No, ¿verdad? Todo tiene su pronunciación correcta. ¿Ok? Esto le va a servir también para los participios porque en los verbos regulares es la misma. All right? Yes? ¿Puedo pronunciar otra vez la washed? Ahí está, washed. Washed y watched. Washed, watched. ¿Ok? Yes? All right. ¿Dejo de compartir? All right. Ese, como vuelvo y repito, ese cuadrito le puede ayudar mucho en caso que nunca lo había visto o ya no se acordaba o lo vio diferente, pero son las mismas reglas, ¿verdad? Así es que eso sí les invito a que lo puedan estudiar. Y pues nada, mientras más lo practica, no es necesario como aprenderse todas las con la consonante que termina. Usted de repente tiene tanta práctica que dijo wash it y dice, uy, qué feo se oyó. Entonces se autocorrige y dice washed. Okay? I'm going to take the first attendance porque no habíamos tomado ya la attendance de esta noche de la primera hora. Just give me a second, guys, please. All right. Here we have Adela Trinidad González. Present. Consuegra. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present, teacher. Carlos Roberto García Ramírez. Ok. Cristina Rosana Romero de Araujo. Present, teacher. Thank you. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present, teacher. Thank you. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José David Rivera Aquino. Present, teacher. Juan José Conrado. Ok, Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Oh, thank you, Misael. All right, then we have Nancy Lizette Rodríguez Escoto. Okay, Oscar, thank you. Yes, Oscar Edilson Correa Spice. Present. Thank you. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Rosa Lizette Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Excellent. And Daniel Antonio Luna. Present, teacher. Very good, guys. Excellent. All right. Entonces, valió, creo que vale la pena el paréntesis que hicimos con ese cuadrito. No sé si you have any questions about that pronunciation.
que les va a servir para el pasado participio. Do you have any questions about that green chart, Johnny? Do you have questions, Johnny? Un comentario. Yes, dígame. Hace unos días yo vi un video en Curiosamente, creo que se llama, acerca del acento. Sí. Y realmente eso tiene mucho que ver a veces con los fonemas de donde uno nace, porque todos esos sonidos tienen un sentido. Claro. Lo de en inglés. Así es. Uno, porque no es la lengua materna de uno, no sabe cómo se habla. Por eso es que cuando, aunque uno aprende inglés, bien sabe si es salvadoreño, si es mexicano, porque uno no está acostumbrado a dar esos fonemas, claro, esa forma, sí, de hablar. Sí, sí, definitivamente. Y hay fonemas que nosotros en español no tenemos, ¿verdad? Por eso nos cuestan mucho, ¿verdad? Por ejemplo, el TH en inglés es el... O sea, sí, nosotros tenemos la Z, pero no decimos la manzana, no decimos el zapato. Quizás si habláramos así nos costara menos, pero realmente usted dice la manzana, el zapato, suena S, ¿verdad? Entonces, cuando nos topamos con thank you, quizás ya ustedes nunca lo dijeron así, pero yo he tenido alumnos que dicen thank you, ¿verdad? Porque no les sale el thank you, ¿verdad? Entonces, ese por decir uno de mucho, ¿verdad? Pero sí, Johnny, tiene mucho que ver de dónde somos, de nuestra región. Y aún dentro del país, sabe que en algunas regiones nos cuesta más el TH que en otras. All right, entonces sí, también es como bien curioso. All right, it's very, very interesting, Johnny. All the phonetics is quite interesting. Yes. Yes, it's very nice. Thank you, Johnny. I don't know if anybody else has a comment or a question. No? All right, very good. Let's continue then, guys, here. Vamos a regresar al manual. Okay. So here we have. Entonces dijimos que ya no vamos a decir check it, sino que checked, verified, replaced. All right. Luego vi otra palabrita por acá. Esta nos puede costar un poquito. Plugged. All right. Plugged. Cables. All right. These are cables. Plugged. Technician. All right. This is another one. Technician. Equipment. All right. Yo sé que hay una U por ahí, pero no la pronunciamos. Equipment. I think that's it. All right. I don't know if you guys have any other questions about this conversation. No questions about the conversation, about the vocabulary? No, we're okay. Okay, very good, guys. Antes de que sigamos y nos metamos de lleno al tema del presente perfecto, all right, we're going to talk about this. Vamos a hacer oraciones usando las que acabo de subrayar. Checked sería una, cables, plugged, ahora es una oración por palabra, ¿verdad? No es como la vez pasada que hicimos en una misma oración las mismas, todas las palabras. So vamos a jugar con checked, cables, plugged, technician, verified, equipment, and replaced. So we have 2, 4, 6, 7. Tienen que tener 7 sentences. Si usted, en el caso de checked, obviamente lo pone en pasado o lo pone en tiempo pasado o en tiempo presente perfecto, igual que verified, igual que replaced. All right, pero usted es dueño de sus oraciones, ustedes lo van a hacer. Okay, so 7 sentences, guys. Do you understand what you're going to do? Yes? Hola, you guys understand? Yes, no, so? Yes. Thank you. All right, para que no lo hagan solitos y no les cueste tanto, we are going to go to our groups, all right? Entonces, la primera actividad y luego ya regresamos de lleno al presente perfecto. Teacher. Okay. Yes, Johnny. I can finish to write. Oh, I'm sorry. I'm sorry, Johnny. Sorry, my mistake. There you go, Johnny. Thank you. You're welcome. All right, so we're going to go back to our groups. All right. Okay, guys. Let's go.
Carlos Eduardo Maldonado and Juan Jose. Juan Jose, are you going to be able to participate?
Hi, ladies, are you finished? Not yet, teacher. Christina is working in the number 1, 2, and 3, and I have the rest of the, okay, the work. Okay? That's fine. Thank you. Okay. Okay. Pero lleva la S. Ajá, ahí no tendría que ponerse. Uh-huh. Ah, ¿qué sería? Hello, teacher. Hello, teacher. Hi. Teacher, estaría bien la esta. Which one? The technician. The technician turned some keys on the back. Hasta the keys lo entiendo. On the back, I don't know. Okay. What did you want it to write? What did you want to write? Technician es como o sea, técnico. Uh-huh. Pero técnico, no. Podría ser también un I study. De, no sé, técnico en. Yeah, you can say I am a technician. Technician and mechanic. Okay, I am a technician in mechanics. Uh-huh. Ah, okay. Yeah. Okay. Bye. Entonces estaríamos bien ahí, sería de tecnicia. A mechanic. Ok, vale, entonces sería.
is verified. Okay. The order list is verified. Verified. Very good, Oscar Edilson. Nice pronunciation. Very good. Entré justo a tiempo. A tiempo. Okay. Order list.
Alexander, did you finish? Yes. Excellent, thank you. Excellent, very nice. Daniel, were you able to finish, Daniel? Yes, we finished with my okay. Okay, very nice. Yes, very good, thank you. Okay. We're just gonna wait for everybody else to come back so we can check the sentences, all right? Let's see, Victoria, can we start with your sentence, please? With, yo le digo la palabra, with checked. No era. Okay, teacher. I checked what they told me. I checked what they told me. Very nice. Thank you. All right. Very, very well done. Misael, tell me your sentence with cables. Hello, teacher. Hi. ¿Cuál me dijo? Cables. They raised their cab to the room. Ah, they raised their cables to the room. All right, cables. Very nice, Misael. Thank you. All right, Carlos Eduardo Maldonado, can you please tell me your sentence with plugged? Okay. Plugged. Yes, plugged. Solo Carlito, solo que lo escucho bien lejos, Carlos. Como que si usted estuviera en su casa, yo en la mía. ¿Ahora? Un poquito mejor, pero yo le escucho, ajá. Ok. In the morning, I plugged the power cord on my computer. Excellent, very good. Ok, plugged, con D al final. Plugged, very good, Carlos. Nice, thank you. No, it's okay, it's okay. Es la Inter. Es la señal, no se preocupe. A ver, let's see. Daniel, tell me your sentence with technician. I call the technician to repair the computer. Excellent, very nice, thank you. All right, perfect. David, tell me your sentence, please, with equipment. No, sorry, verified. Verified. This is verified with the other partner. Okay, all right. It's verified by the other partner. Very good, thank you. All right, let's see. Oscar Esquivel with the word equipment. Use your work equipment well. Oh, very nice. Nice sentence. Very good. Cristina with Maria Melina, can you girls tell me your sentence with replaced? Okay. And that technician has to replace all the broken pieces of the equipment. Oh my good, nice sentence. Very good, Maria Melina. Very good, Cristina. Excellent sentence. So you included like three words, right? Very nice. Thank you. Okay. Thank you. Very good. Okay. No sé si alguien más que quiere compartir alguna otra de las que hicieron. Yes? No? Me, teacher. Thank you. Permit. Sería. Teacher, que me cuesta pronunciar esas cosas. No se preocupe, si para eso estamos aquí. Ajá, díganos. Bueno. I checked. Muy bien. Eventually, because there are few of this product. All right. Pero sabe que, Alexander, le salió muy bien el final del verbo. Pero acuérdese que es checked, no checked. All right, es como che de champú. All right? Checked. All right? Yes, no tenga miedo de decir checked. Very good. Ajá. Va. Está the technician come
to verify. Excellent. Tables. Very nice. Good, Joan Alexander. Very, very nice. Está de televisión. Ahí está, si no sé cómo. De televisión. Conectado eso, ¿cómo es? Plugged. 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 The television is plugged. The television was plugged, but it was on. Oh, okay. All right. Very good. Nicho, solo eso. Excellent, Alexander. You see? Y entre más practica, por eso es importante que practiquen, ¿verdad? Porque entre más lo hace, menos les empieza a costar. So that's the whole idea behind this practice. Excellent, guys. Very good. All right. So, we are going to go back to the book para ya concentrarnos un poco más en el present perfect, okay? Veamos aquí. Yesterday we were saying that when we talk about present perfect, we have to use two auxiliaries, have and has. Have we use for I, you, we, they, and has we use for he, she, it. Acuérdese que en este contexto no quiere decir tener. Permítame. Una cosa es decir, I have a computer. All right, ahí sí lo traduzco como yo tengo una computadora o él tiene un carro, he has a car. A decir, I have gone to the beach many times. All right, es bien diferente. El have y el has, cuando lo usamos en presente perfecto como auxiliar, es, lo interpretamos o lo traducimos como he. Yo he ido, he comprado, ella ha comprado, all right? Entonces es el he y el ha para nosotros en Spanish. Ya no se traduce como tener, okay? Si no, no tiene sentido, okay? All right, so here we have number one. Deme un segundito. All right, very good. Sorry, guys. Those trucks. All right, let's see. So here we have number one, have or has, my goodness, have or has they checked the system? Which one is correct? Have or have? Have. Have. Uh-huh, have, because we're talking about they. Very good. What about number two? Mary have or has had the same problem with her computer? Has. Yes, very nice. Our boss has sent or sent a letter to the IT department. Sent. Excellent. Sent with T. All right. Very nice. Okay. No me andan diciendo sended porque no es un verbo regular. Es un verbo irregular. Sent. Very nice. Thank you. Okay. So here we have Katia. No la había visto entrar Katia ahorita que habló. All right, very nice. So here we have how to use present perfect. A ver, Juan José, ayúdeme con la lectura inicial, porfa, la que está, la voy a subrayar. Ajá. Ok. Permíteme, lo voy a hacer más grande. Ok. Ok. Use present perfect to talk about unfinished action or stay or have it take a start in the past and continue to the present. Excellent, Juan José. Muy bien. A ver, necesito un voluntario o voluntaria. Alguien así. Yo no lo voy a escoger. Y no saben ni para qué. Así es que volunteers. One. Me too. Excellent, Alexander. A ver, después ve el otro compañero que también dijo. Alexander, ¿cómo se pronuncia este verbo? Así pronúncialo bonito, Alexander. Espérame, déjeme analizarlo un ratito. Vaya, pero no me busque cuadro verde, Alexander. No haga trampa. No. Espérame. No sé, tía. Ok, le voy a dar el inicio. El inicio no es un, es un. Un y termínelo usted. Unfinished.
Unfinished. Fíjese que termina. No se preocupe, Alexander. Termina con SH. Si termina con SH, el sonido tiene que ser una T, como que fuese una T. All right. Entonces decimos unfinished. ¿Ok? ¿Alguien quiere intentar decirlo? Unfinished. Teacher, estaba confundida. Dígame. Unfinished. Muy bien. Very good. Christy, creo que usted tenía, me dijo algo, Christy. Sí, estaba confundida porque en el cuadro ese decía que si terminaba con D, se iba a pronunciar ID. Entonces yo pronunciaba diferente porque como terminaba en la D, yo pronunciaba unfinished. Ah, muy bien. Pero acuérdese, Christy, que usted se tiene que fijar, voy a borrar aquí, permítame, Christy, se tiene que fijar en esta de aquí. En esa es la que se tiene que fijar. ¿Por qué, Christy? Porque todos sus verbos en pasado o pasado participio terminan con ED en la escritura, ¿verdad? Pero se tiene que fijar en el verbo en forma base, Christy. Entonces, en este caso, el verbo termina con SH. Y si nos vamos al cuadrito verde que les presenté anteriormente, la SH suena como que si fuese finished. Muy bien, very good. Ok. Excellent, thank you. A ver, otro voluntario, ya saben para qué los necesito. Me, teacher. Who said me? Edwin. Edwin, excelente, Edwin, sorry. Ok, Edwin. Vamos a ver, este verbo, Edwin. No me ve el cuadro verde. Ajá. Ok. It starts. Yes. Me, teacher. Ya vamos. ¿Cómo fue, Edwin? Perdone. It started. Excelente, Edwin. Muy bien. ¿Por qué? Porque el verbo termina. Voy a borrar aquí. Su verbo termina en T. La forma base del verbo termina en T. All right, start. Y si nos vamos al cuadrito verde, dice que si su verbo termina en T, su pronunciación es id, started. ¿Ok? Excelente, Edwin. Muy bien. Si le pudiera regalar un punto en la plataforma, lo tiene ganado. No voy a hacer la última evaluación y bueno. Ok, very good. Ok, guys, veamos aquí. Entonces, si se fijan, estos verbos nos siguen mucho, ¿verdad? Entonces, por eso es importante poderlos pronunciar bonito. Use the verbs in the participle form and the auxiliary. ¿Qué auxiliar vamos a usar para tercera persona singular? Have or has, guys? Has. Has, very good. Yes, he, she, it, we're going to use has. And we use have or has for the rest of the pronouns? Have. Has. Okay, all right. Has or have? Have. Have, very good. Sí, solo para he, she, it, we're going to use has. For I, you, we, they, we're going to use have. Okay? All right, so here's the structure. You have subject. So that means I, you, we, they, he, my brother, my husband, my friend, and I. Como usted quiere el sujeto, plus the auxiliary. El auxiliar va a depender del sujeto en cuestión. Have or has, plus verb in participle. Esas terceras columnas de esos verbos, esas listas, tenemos que aprenderlas. Plus the complement. Oscar Edilson, regáleme la primera lectura, Oscar. I have checked the excellent. Report. Very good. I have checked the reports. Very nice. Thank you. All right. Let's see here. Emelina, no sé si ya me escucha. Yes, teacher. All right. Emelina, can you please read this one? They have not replaced the battery. They have not replaced the battery. Very nice. Excellent. Let's see. Daniel, this one, number three. She has explained
her situation. ¿Cómo me dijo el verbo, Daniel? She has explained. Explained con d, d. She has explained her situation. Excellent. Very good. Okay. And veamos aquí. Kevin, can you please read this sentence, Kevin? The team has not had king of problems. Ah, muy bien. The team has not had that kind of problems. All right, very good. Thank you. All right, so antes de hacer esto, voy a dejarte compartir aquí. Voy a tomar la asistencia y luego regresamos a la presentación de PowerPoint. A ver, Adela Trinidad González Consuegra. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Presente. Carlos Roberto García Ramírez. Cristina Roxana Romero de Araujo. Presente. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present, teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José David Rivera Aquino. Present. Juan José Conrado. Present. Julio César Merino González. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Okay, thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Present, teacher. Thank you. Yes, Oscar Edilson Correa Spice. Present. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present, teacher. Thank you. Rosa Lizeth de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present, teacher. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Daniel Antonio Luna. Present, teacher. Excellent, guys. Great. Thank you. All right, so we're going to, I'm going to share this one with you. Just give me 1 second. Oops. Oh, no. Okay, we're going to talk again a little bit about present perfect so you guys understand it a little bit better, okay? So we're going to use this one. So here we have, sorry. Oops. The present perfect tense. Form and use. All right, so here we have number one. It says the plane has landed safely. All right, has landed. Hablamos solo de un plane, por eso usamos has. Number two, they have graduated. Congratulations. Federer has lost the semifinal match in Melbourne. Has lost. Noel has won the Australian Open for the second time. Has won. Now, the introduction, the present perfect tells us about the past and the present. Okay, so this is very important here. The present perfect tells us about the past and the present. No solo se queda en el pasado o no solo se refiere al presente, es de los dos. All right? What is the form? Positive, we use have or has plus past participle. Are you, we, they, we use have plus past participle gone. Or podemos decir I, you, we, they. Lo hacemos contrastado, decimos they've won, I've won, you've won, or we've gone. All right, hacemos la contracción ahí. He, she, it has gone, or he's gone, she's gone, it's gone. All right, the negative we use have not or haven't, and has not or hasn't. All right, and then the past participle.
Aquí nos mantenemos con el uso del verbo en participio. No regresamos a la forma base, ¿verdad? Lo mantenemos. Entonces yo digo, I haven't gone to Mexico. Or I haven't done my homework. Para los que me deben plataforma. Mm-hmm. All right. So you haven't finished your platform yet. Okay, so we need to know this. Okay. Then we have interrogative. Have I, you, we, they gone? Has she, he, or it gone? Y aquí es lo que hablábamos ayer un poco sobre las respuestas. Si usted escucha que yo le dije have you, have we, have they, or have I, su respuesta debe de llevar el have en algún momento, if it's affirmative. If it's negative, yes, dígame. ¿Puede retroceder la presentación, por favor, sí, para tomarle captura? Sí, no hay problema. ¿Es that okay? Gracias. Yeah. All right, finished? Yes, yes, yes. Okay. Teacher. Yes, Johnny. I have a question. Yes, what's your question? Can I say in the morning I have checked the cables? Or no. Sí, por lo general, that expression, porque es una expresión de tiempo, Johnny, la ponemos al final. I have checked the cables in the morning. Aunque solo ha hecho una vez. Sí, porque ya lo ha hecho, all right. Usted dice, yo he revisado los cables en la mañana y no sé por qué ya no sirve hoy en la noche, por ejemplo. Ah, okay. Okay, very good, yes. Okay, entonces acordémonos, thank you, Johnny. Remember that when we answer in short answers, we need to use have if it's affirmative or has, haven't or hasn't if it's negative, okay? The use, y aquí es donde ustedes están diciendo, sí, teacher, pero ¿cuándo lo uso? Pues no entiendo totalmente. Ah, bueno, we use it when we use the present perfect. We see things as happening in the past, but having a result in the present. Okay, eso es importante que usted lo vea. Es como que algo ocurrió, ya ocurrió, pero tiene un resultado en el presente aún. Okay, entonces usted dice, I have bought some presents. Yo he comprado algunos regalos. Okay, so that's one of the uses of the present perfect. Another one. We use the present perfect with today and phrases with this. Example, this morning, lo que decía Johnny, this week and this year. Johnny, yo creo que envió la presentación antes. We have done quite a good job today. All right? When we ask or talk about our experience. Yo le pregunto a ustedes, have you ever been to London? Have you ever studied English before? Y usted dice, ah, no, teacher, I haven't. Oh, yes, I have. All right. Entonces, ahí estoy como preguntando sobre su experience. Okay. Another one. With lately and recently, meaning in the last few days or weeks. Have I told you lately that I love you? Esa es una canción. All right. Okay. So, have I told you lately that I love you? All right. With just to express the action finished a short time ago. We have just come back from our holidays. Acabamos o hemos acabado de, acabamos de regresar de nuestras vacaciones. Acabamos de venir. All right. With already meaning sooner than expected. Más rápido de lo esperado. I have already finished my dinner. Todavía alguien está sirviendo y se dice, yo ya terminé de comer. I have already finished my dinner. Okay. With yet, in negative sentences and questions, when we expect something to happen. Sorry, Nick, I haven't finished the homework yet. Yeah, so we use yet for negative sentences. In present perfect, and we use it at the end of the sentence. All right. We can use the present perfect with for and since. We use for to state how long this period is.
And we use since to stay to say, sorry, when the period began. Usted dice, yo la estuve esperando desde las 3 de la tarde, since 3 o'clock. All right, pero me dice, yo la esperé por 3 horas. I have waited for you for 3 hours. Okay, so that's when we use for and since. Now, no sé si necesitan tomarle foto o captura alguna de estas imágenes. Sí, sí, me dicen y yo con gusto repito para que le puedan tomar. A todas. ¿A todas? Y enviar la presentación al grupo de WhatsApp. Vaya, solo voy a intentarlo. Lo que pasa es que we can't, but I'll try. Okay. All right. A ver, esos son los ejemplos. Si gustan, empezamos desde aquí. Acá donde dice the present perfect tells us about the past and the present. Ok, me van avisando para yo ir moviendo. Finish. Finish. Next. Finish. Next, okay. Next. 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 Mm-hmm. Next. Next teacher. Next. Next. Okay, fair. Hi. Sorry. Esas ya son las tareas. Very good. El ejercicio que vamos a hacer ahorita. Tómele, a esta sí, tómele foto. Okay, continue. Next. All right. Igual, para que no les cueste tanto, nos vamos a los grupos a hacer esos ejercicios together. All right. Juan José, lo voy a mover a un grupo. Juan José, oye. Nancy, Lisette, ¿con quién estaba? ¿En qué grupo? Con Trini. Ah, ok, ahorita. Y Rocío, Katia, usted acaba de entrar, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, ok. ¿Sabe qué? La voy a mandar con Juan José en la sala 2. Ok, teacher. Thank you. Teacher. Hi, Carlos Eduardo. Solo una pregunta. La pantalla verde todavía la tendrá, o tal vez algún compañero para tener. Perdone, Carlos. La pantalla verde del bebé. El cuadrito verde. Ajá, ese. Sí, ahorita. Ese quiero ver ahorita. La voy a capturar. Solo sí, está bien. Ahorita. Denme un segundo, se lo voy a hacer más grande. Mire ahora. Espérenme, igual se lo voy a hacer más grande aún. Sí, ahí. Yes. Finished? Excellent. You're welcome. Bye.
Hi, Nancy. Hi, teacher. Trini. Hola, teacher. Dígame. Una consulta. Con respecto a lo que íbamos a hacer a los ejercicios, ¿sí? ¿Era como elegir los que estaban en paréntesis o era complementarlo de paréntesis como a una pregunta o a una frase? Ahorita utilizando veo el have y el has. Ok, tienen que usar los verbos que están en paréntesis para ponerlo en presente perfecto. ¿Me entienden? Sería el has y el have. Exacto, más el verbo en pasado participio, en el participio, ajá. Entonces, por ejemplo, en el número uno dice I not do. Entonces, obviamente, como está el not ahí, tenemos que ponerlo en negativo. Entonces, yo voy a decir I have o has, en el que corresponda, según ustedes. Luego el not y luego el pasado participio del do. Perfecto. Thank okay. You. Uh-huh. Y así todo, porque todo es presente perfecto ahorita. Uh-huh. Okay. All right, very good. Me avisan cualquier cosa si necesitan ayuda. Okay. Perfecto. Hi, Alexander. Hi, Lizette. Hola, teacher. Dígame. Fíjese que cuando usted estaba dando las tareas, a mí se me fue la señal, no le entendí realmente lo que bueno, y Alexander, ¿qué pasó, Alexander? A ver, no sé. No se preocupen, aquí estamos. No. Ok, a ver, esta es la idea, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que ir leyendo aquí y todo es presente perfecto. Entonces, usted tiene que agarrar el sujeto, lo que le están dando del verbo, usted ya sabe que lo tiene que poner con have o con has. Y lo tiene que escribir, ¿verdad? Entonces, en este caso sería I have not y el pasado participio del verbo do. Y así el número dos. Por ejemplo, lo que dice, ahí donde dice how is the painting going. Ajá, how's the painting going, ¿verdad? Entonces decimos, ¿cómo te está yendo con la pintura? ¿Ya terminaste? ¿O has terminado? Entonces le dice, no, aún no he terminado. ¿Verdad? Y ya después continúa y dice, I have not. Ve, pero aquí en este paréntesis que está antes de have you finished, este, ¿qué tendría que ir? Porque tendría que usarse ese you o finish, ¿verdad? Sí, exacto. Pero como es pregunta, por eso le pusieron el have al inicio. No, se puede tiene que fijarse si es afirmativa, si es negativa o si es pregunta. Pero ahí el verbo es que vamos a cambiar, ¿verdad? Así es, en presente, en pasado participio, sí. Porque aquí sería entonces, you have you finished, o no sé. No, esa ya la hicieron para ustedes. Ah. Donde dice Laura, how is the painting going? Have you finished? Esa ya estuvo, ya la hicieron. Es un ejemplo. Sí, exacto. Ejemplo. Ajá. Empieza desde la 1. Okay. No, I have the painting. No, I have not, ¿verdad? Porque aquí le están diciendo que use el not. Mm-hmm. All right. Okay, teacher, but okay. Vamos a intentar. Okay, inténtelo y cualquier cosa me avisa. Voy a revisar donde Oscar que necesita ayuda. Aquí estoy. Estaba con otro grupo, dígame. Es que no tenía, no he hecho. No lo he hecho. Es que teníamos dudas, teacher, cómo íbamos a hacer esto, pero analizando, Oscar nos dice que tomamos la primera como ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. De donde está Laura, how is the painting going? Ajá. Y nos tira entre paréntesis, you finish. Exacto. You finish. Exacto. Entonces en la dos iría en la I haven't, no, donde dice Trevor. Ajá. Pero la uno ya está hecha. No, la uno no está hecha. ¿Y entonces? Hay que hacerla. Es que acá eso donde dice uno. Lo que no entendemos. Ajá, entonces la uno acá. Ah, no, sí, eso sí. Vaya, ahí es donde le decimos que iría. I haven't
Done. I haven't done. Sí, así va. I haven't done. Ajá. Y luego tiene que ir jugando con los demás que le están dando en paréntesis, ¿verdad? Ajá. Tiene que fijarse si es pregunta, si es afirmativo, si es negativo. Ajá. Ok. Sí, queremos confirmar eso. Sí, está perfecto. Very good. Thank you. Ok. Voy a ir a otra sala que me están pidiendo ayuda por ahí. Gracias. Ok. Disculpen, pero cuando entonces los que están en paréntesis son los de abajo, dice 3, 4. ¿No, verdad? No, ahí no, mismo, creo que... donde dice Trevor. Emelina, ¿me llamó? Sí, teacher. Sí, perdón, que estaba en otro grupo, dígame. No hay problema. Teacher, fíjese que lastimosamente cuando tomé captura de la pantalla, hay una parte que no me sale, fíjese. Ok. ¿Qué tan posible será que nos la ponga la de la práctica para... Sí, ahorita. ¿Esa, María Melina, revise? Correcto, sí, esa es. Teacher. Permítame un momento para tomarle captura. ¿Será posible que pueda tener la otra también, teacher? Con mucho gusto. Gracias. ¿Vaya? Gracias, teacher. Bueno. Entonces ahí tienen que ir jugando con el presente perfecto, con los verbos y sujetos que ellos le están dando en paréntesis, ¿verdad? Sí. El problema son los verbos, teacher. Exacto, yo sé, ese es el reto. Sí, no estoy manejando bien ese tiempo en los verbos. Pero sí. Vamos a intentarlo, ¿verdad? Excelente, bueno. Sí, gracias, teacher. No problem, thank you. Thank you, teacher. You're welcome. Oscar y Kevin, no sé si me llamaron ustedes. Yes, perdón, que estaba en otro grupo que tenían una pregunta, díganme. Sí, dale. No lo entendemos. ¿No entienden? Oscar, ¿qué pasó? No se preocupe, a ver, veámoslo acá juntos. Creo que se entendían. A ver. Tenemos estas horas, esta conversación, digamos, y en todos los espacios donde dice el donde está el número 1, 2, 3, 4, vamos a ponerlo con la, vamos a tomar la información que nos están dando en paréntesis y lo vamos a poner en presente perfecto. Tenemos que tener cuidado porque hay unas son, van a ser oraciones negativas, otras afirmativas y otras preguntas. Por ejemplo, acá tenemos el número 1 y nos están dando I. Not do. ¿Cómo pongo eso en presente perfecto? ¿Cómo podría ser? Empezamos con el sujeto, ¿verdad? ¿Cuál sería? Ahí está hablando Trevor. Ajá. Pero... I have... Y como es negativo, ponemos el not o lo puedo contractar. I have not. ¿Y cuál es el participio del do? ¿Cuál es el participio del do? Ay, se me olvidó. Not deep, no, ese es el pasado. I have not done. Ajá. Done. All right. Así done. Van a ir en cada oración, donde dice la número 2, mire qué sujeto le han dado, mire si es afirmativo o si es negativa, cuál es el pasado participio del verbo make en ese caso, y así tienen que ir. Uh-huh. ¿Ok? Ok. ¿Ya? Ajá.
Oscar, sí, más o menos, no, nada, perdido. Okay, en el number two, vaya, ahí está hablando de... Entre perdido y más o menos. Ok, aquí dice this paint, ¿verdad? This new paint. Ese sería el sujeto. Vamos a la usar has o have. Has, muy bien, porque es una pintura. This new paint has, y luego not, porque ahí están dando not, has not, y el pasado participio de make. O sea, se usan las dos. ¿Perdone? Se usan las dos. ¿El qué? Como usted dice que no están dando not make. Ajá. Lo voy a escribir aquí. Entonces dice, this new paint, como es una pintura, has not made. Muy bien, Kevin. Made. O sea que estamos haciendo una conversación, no es que sean las oraciones. Ajá, es una conversación. Pero ahí igual, ellos le están dando la información que necesita aquí, mire. Ups. Pero tenemos que convertir. La tienen que convertir a presente perfecto, muy bien, ajá. Ok, hoy sí, más o menos. ¿Mejor? Más o menos, mejor. Sí. Okay, ya subimos de perdido. Ok, cualquier cosa igual me avisan y yo regreso. Ok, gracias. Thanks. You're welcome.
Hi, Vicky. Hi, Vicky. Teacher, se me congeló el teléfono y me dio error. Ingréseme a sala 1. Ahorita voy, ahorita. Gracias. Vaya, Vicky, ya.
Hi, Johnny. Hi, Carlos. Are you finished? Yes. You finished everything? Yes. Was it difficult? No. So-so. So-so. Okay. All right. Algunos compañeros les está costando un poquito por los verbos. Yes. Yeah. Because we need to know those verbs. Yes. Yes. Yes, Carlos. Where do you live? Where do I live? Where do you live? I bury a truck around your house. I live in Carretera Comalapa. Es época Zafra. Okay. Yes. Sorry. Yeah. Sometimes it's difficult because it's a lot of noise. Eso que faltan los aviones. Ah, no, cuando, ¿sabe que cuando empezaban a venir las vacunas? Era increíble el ruido. Porque era helicóptero, era sirena, era ambulancia, era de todo. O sea, era así como que ya sabíamos cuando venían porque... Yeah. Teacher, quiero aprovechar. Dígame. Es de otro tema también, ¿verdad? Pero hay veces que me confundo el uso del for y el to en algunas palabras, cuando decir para. Ajá. O no sé si el for es que el siguiente sigue un verbo. O el to es que sigue un noun. I don't know. All right, ¿sabe que yo tengo una presentación por ahí y se la voy a compartir mañana? Ah, vaya. All right, uh-huh. Yeah, because that one's a little bit tricky. All right, yeah, it can be confusing. But yeah, I have something, so I can share it to you, like for you tomorrow. Okay, thank you. Okay, very good. Nos vamos a regresar. Yo creo que la mayoría ya está terminando, y si no, ya están casi por terminar. Let's go, guys. Thank you. Johnny, again. Yes. Hi, Johnny. Estoy siguiendo. I know, ¿Todavía siguiendo al colegio, Johnny? Sí, pero más cosas administrativas. Sí. Así toca al final del año, ¿verdad? Sí, siempre. Sí. I need a vacation. I know. And when do you have vacation? On December. Only December. Yes. Ah, all right. Very good. Interesting. And then you come back in January, the first days. The second day. The second day. Yeah. Oh, Johnny, really? Yes. Okay. All right. Very good. Okay. Everybody's coming back. ¿Cómo les fue? So-so, did you finish? So-so, teacher. So-so. Okay. All right. A ver, ¿cuál es lo que más les dificulta? ¿O qué es lo que más les dificulta? The verbs, teacher. Muy bien, excelente. All right, entonces tenemos que aprendernos esos verbos. All right, no tenemos otra alternativa. We have no choice. You have to learn those verbs. All right, hay unos que ya no lo podemos, ¿verdad? Pero hay un montón más que no. And we have to do that. We have to learn them. All right, vamos a compartir acá. Vamos a intentar revisar lo más que se pueda. All right, so here we have number one. Y dice Trevor, no, I haven't. Painting the ceiling is really difficult, you know. Johnny. I haven't done very much. Very good. Maria Melina, and it looks just the same as before. This new paint... It may not, I don't think so, it's correct.
Ok, no, ok, no se preocupe, vamos a ver Nancy, no sé si tiene esa Nancy Lisette, number two. Número dos, déjenme chequear, dicha. Ok, ya, yeah, go ahead. Sería haven't made. No, no es haven't. Excuse me, Nancy. Permit, teacher, permit. Okay. Is not make any difference? Excuse me, Daniel. Hasn't made. ¿Por qué hasn't? Porque estamos hablando de una pintura. This new paint hasn't or has not made any difference. Very nice. All right, let's continue here. Edwin. Number three, Edwin. Okay, teacher. You have not pour into enough on. A ver, what is the past participle of put? Pour. It's the same. It's the same. Ese queda igual. You have not put enough on. Put. Okay, very good. Let me see here. Jorge, number four. I have hurt. Yes, I have hurt my back. Very nice. Hurt. Very nice. Thank you. Number five. Trini, number five. Ahí lo dejamos. ¿Cómo era? Excuse me, Trini. Permítame que lo estoy buscando. Ok. Ahí siempre se mantiene igual, dicho. You have had. Creo que excellent. You have had. Muy bien. You have had. Enough of decorating. Well, I'll do it. Where? Misael, number six, where? No lo he terminado, teacher. Okay, a ver, Juan José, where what? You. Okay, teacher. Number six, ¿verdad? Yes, please. Okay, sería, quiero ver. Where have you put the brush? Where have you put the brush? Very good. Yes, Juan Jose. Excellent. Very nice. Carlos Eduardo Maldonado, number seven. It has disappeared. Excellent. I don't know. It has disappeared. Very good. All right. Very nice. Thank you. Victoria, can you do number eight? Okay. You have done, no sé cómo se dice. La número ocho. Ah, la ocho. Yes, ajá. I have looked. I have looked. I have looked.
Excellent. Okay, I have looked for it, but I can't find it. Excellent, very nice. Vamos a dejar hasta aquí el ejercicio, lo vamos a terminar de revisar mañana. I have to take attendance right now, guys. Very good, well done. A ver, we have Adela Trinidad González con suegra. Present. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present, teacher. Carlos Roberto García Ramírez. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present, teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José David Rivera Aquino. Present. Juan José Conrado. Present. Julio César Merino González. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Nancy Lisette Rodríguez Escoto. Present, teacher. Oscar Edilson Corea País. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present, teacher. Rosa Lisette de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. All right, and we have Daniel Antonio Luna. Present, teacher. All right, very good. I have a question. David, usted ya se quedó un ratito conmigo. No, teacher. Okay. No sé si se puede quedar hoy, David, un ratitito. Sí, someone. Thank you. Yes, Oscar. Me chequeo porque mi internet estaba mal. Sí, no, pero sí lo tengo. Sí, no se preocupe. All right, guys. Pasen buenas noches. Thank you so much. Los veo mañana. Solo David se queda un ratito. Bye, guys. Good night. Bye. Good night. Tomorrow, the chair. Good night. See you tomorrow. Bye. Rest. What do you need? A pencil. Okay. I had it. I'm sorry. David, hi. Hi, teacher. How are you? Tired? Bien. David, where do you live? In San Salvador. Yes, por el Paso al Jobar. Oh, you live close to my house. Yeah, because I live on Carretera Comalapa in San Marcos. Oh, por ahí. Sí, very good. Very good, David. I don't know, David, I don't know if you have any questions about any of the classes. No sé si del tema de ahora o algo, David. Dice que sí, como los ejercicios que estábamos haciendo hoy, casi no les entendí. Ok. No les entendí, quizás por los verbos, pero no le entendía cómo estructurar bien la oración. Ok. A ver, les comparto aquí mi pizarrita. O quizás en la estructura, quizás me he perdido. Sí, yo creo que eso puede ser. Acuérdese que vamos a ocupar un sujeto. ¿Puede ver mi pizarra? Sí. Ok. Vamos a ocupar un sujeto. Depende de ese sujeto, David, siempre o va a usar have o va a usar has, cualquiera de los dos. ¿Verdad? Eso va a depender del sujeto del que usted esté hablando. Después de eso, necesito el verbo, ¿ok? Pero el verbo va a ser en pasado participio, ¿ok? Ese pasado participio, perdón, ese pasado participio ya le voy a enseñar una lista rapidito y lo voy a ubicar cuáles son esos. Y luego el complemento. Esto sí es una oración afirmativa, David. All right. Sí es una oración afirmativa. Vamos a usar have siempre y cuando hablemos de I, you, we y they. Si hablamos de has, entonces estamos hablando de he, she, it. Exacto. All right. Siempre. Esos no se pueden intercambiar.
Ahora, recuerde que cuando hablamos de sujetos, David, podemos hablar de, en lugar de decir we, yo puedo decir David and I, pero siempre sigue siendo we, ¿verdad? Puede decir Ricardo and Claudia y quiere decir they, ¿verdad? Entonces, acuérdense que podemos poner nombre o pronombre, pero si son más de uno y no es un ella y no es un él, entonces vamos a ocupar el have, siempre. Y luego el participio del verbo. Eso sí es afirmativo. Si es negativo, lo que vamos a hacer es, vamos a escribirla aquí abajo, siempre el sujeto más el have o el has igual, más el not. ¿Ok? Para decir que no. Cuando usted dice no, teacher, yo no he ido a Panajachel, por decir algo, a Guatemala. Ok, I have not, y luego el verbo, siempre el verbo en pasado participio, ok, y luego obviamente el complemento. Lo único que cambia es lo negativo. Exactamente, es lo único que va a cambiar. Uh-huh. Y si es pregunta, vamos a anteponer el have o el has, luego va a ir el sujeto, luego va a ir el verbo, siempre en pasado, en past participle, ok, y luego complemento, y como es pregunta, vamos a ponerle el signo de interrogación. Si yo le digo, David, usted ha trabajado en el Banco Agrícola, por decir algo, yo le digo, David, have you worked? ¿Ha trabajado usted en el banco? Y usted me dice, no, teacher, no he trabajado en el banco. O sí, he trabajado en el banco, ¿verdad? Entonces, okay. Esa sería como la estructura a seguir, David. Y para responder, podría ser de cualquier forma. Si yo le digo, por ejemplo, si hacemos el ejercicio que yo le acabo de decir, vamos a poner travel, se ha viajado. Have you traveled to Mexico? En el caso que usted me diga que sí, usted me va a decir, yes, I have. ¿Ok? Porque el have es el auxiliar de este tiempo. ¿Ok? Si no ha viajado, usted me dice, no, I haven't. Ok, ahora si yo le di, en lugar de decirle have you, si le pregunto sobre William, alguien, ¿no? Un él o un ella, has William driven the car? ¿Ha manejado William el carro? Y usted me dice yes, he has. O en el caso que no lo ha manejado, me dice no, he hasn't. Okay. Entonces, más o menos esa sería como la estructura que tiene que seguir, David, para usar de forma bien, ¿verdad? El presente, perfecto. Bueno, pero me lo voy a tomar captura. Sí, claro. Ahí está. Mañana voy a compartir con todos una lista de verbos donde está el presente, el pasado y el pasado participio, ¿verdad? Porque si no nos podemos los verbos en pasado participio, no vamos a poder usar de forma correcta el presente perfecto. ¿Verdad? Sí, eso es lo que me cuesta un teacher. Sí, pero ya, exacto. Practicándolo. No te preocupes. Así es. Y mañana, bueno, mañana vamos a terminar de revisar el ejercicio de ahora y vamos a tener un último ejercicio para que practiquen un poquito más, ¿verdad? Okay. All right. Okay, David, lo dejo descansar. I'll see you tomorrow. All right. Gracias. Thank you. Bueno, ya sabe. Good night. Bye. Night. Bye.